No, no te vayas, Cata. No, por Vaya. favor. Cata, no te vayas. Vete, por favor. No, no lo hagas. No abandones el cuerpo de Cata nunca. ¡Puedo No. parar de subir! No, Cata, te quiero mucho. No, Cata. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Catanuncia! ¡Happy birthday to... ¡Bravo! ¡Uno, dos! A ver, sóplale, Cata. ¿Cata? Ay, ay, mierda, no puedes apagar las velas. Pero bueno, no pasa nada, Cata. Te digo que lo bueno de que sea tu cumpleaños, hay todos estos regalos para ti, Catanuncia, todos estos. ¿Qué? Acabo de ver algo. ¿Qué? ¿Qué es eso, Cata? ¿Cata? Hola, chicos. No, yo no lo invité, ¿tú lo invitaste, Cata? ¿No? Hola, buenas, ¿quién lo invitó, señor? A mí no me invita nadie, pero tú no sabes quién soy. ¿Quién eres? No, ¿quién es? Yo soy la parca. ¿El alma? ¿Qué? ¿Cata ¿Alma? invitaste a Alma? No, yo no invité a nadie, si ni siquiera sabía de esto. Tú te notaste esta película. Señor Alma, no, no puede estar aquí. La parca. ¡Ah, la parca! ¡Eres la parca! ¡Ay! ¿Qué hace la ¿La parca vaca? aquí? ¿La pata? ¿Cómo que la pata, Cata? ¡Señor La Pata! muerte, la ¡Ay! muerte. ¡Uy! Vale así. ¡Uy! ¡Cata! ¡Es la muerte! ¿Y qué quiere usted, Santa Muerte? ¿Qué Es quiere? que tengo el presentimiento de que uno de los dos le va a pasar algo terrible hoy. ¡Uy! ¿Cómo? ¿Cómo que a alguno de los dos le va a pasar algo malo? Pero, Cata, si no lo está diciendo, nada. Yo no creo que sea verdad. Yo no creo que usted sea nadie, señor. ¿Sabes qué? Ya se puede ir de mi casa. Bueno, de la casa de ella, porfa. Ah, me iré, adiós. ¿What? ¿Cata, qué? ¿Qué acaba de pasar? Acabo de salir por... Ay, Dios mío, Cata. No me lo puedo creer. La fiesta se cancela, Cata. Ahora voy a hacer otra cosa. Me voy a cuidar. Y te voy a cuidar a ti también para que no nos pase nada. Hoy nos acaba de amenazar la parca y dijo que uno de los dos se iba a ir el alma. Ay, 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 ay. Es verdad, nada puede salir mal de una fiesta de cumpleaños. A ver si empezamos a comer el pastel. A ver, a... ¡Uy! ¡Muélele pastel! ¡Uy, Cata! ¿Y si me quemo y me muero? No, 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 ¡Que no, no! no. ¡Que no te vas a quemar! ¿Y si me atraganto con el pan? ¿Qué pan? ¿Este ¿Y de que no te lo aquí? comas con el pastel? ¡Ay, Dios mío! Bueno, está bien, es que tengo un poco de miedo, Catanuncia. Ahora con lo que me dijo ese que salió volando. ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Cata, espera un segundo! ¡Porfa, porfa! Mira, ¿y si mejor tú y yo nos cuidamos y vamos arriba a la habitación? Yo tengo que ir al baño porque ya con todo lo que ha pasado se me ha descompuesto un poco el estómago. Dale, Cata, dale, ve. Yo voy yendo poco a poco. ¡Ay, chicos! ¡Qué miedo! ¿Cómo que la parca ha llegado a mi cumpleaños de Catanuncia y nos ha dicho que una de las dos almas se va? ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, lo que tengo que hacer ahorita es cuidar a Catanuncia muy bien. Pero ahorita que está en el baño no puedo ir. Voy a ir subiendo lentamente. ¡Cata, estás bien! ¡Cata! ¡Cata! ¡Cata, qué pasó! A Cata acaba de gritar. No, 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 no. Si entro al baño, es que está en el baño de chicas. Y luego sí, a ver. Catanuncia. Catanuncia. ¡No! ¡No! ¡Cata se ha resbalado! ¡Cata! ¡Cata, por favor! Hola. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le está pasando a mi amiga? ¡Espere! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo Yo te lo creerlo! he dicho. ¿Cómo que me lo ha dicho? ¡Por favor! ¡Hay que ayudarle! ¡Párate, Cata! ¡Espera un segundo, señor Alma! Voy a llamar a un momento al doctor. A ver. En 555-322. A ver. Está timbrando. ¿Doctor? Sí, dígame. Doctor, una pregunta. Mi amiga se ha resbalado, se ha chicharrón con pollo y está tirada acá en el baño. Y está. ¡Ay, Dios mío! Y está con mucho ketchup en la cabeza. ¡Socorro! Sí, entiendo, entiendo. Le paso con la sucursal si quiere. Pero ¿cómo que con la sucursal? Ahí está. Mejor tira el teléfono. No sirve para nada los enfermeros. Catanuncia, despierta. Cata. Ay. No, Cata.
resiste. Señor, tire para allá, sálgase de aquí. Déjeme con mi amiga solo un rato. No me voy a ir. No. Vendré luego, te dejaré despedirte de ella. Me la llevaré. ¿Despedirme? No, despedirme de ella, no, por favor. Cata, Cata. ¡Pancho! Cata, por favor, no cierres los ojitos. No los cierres, Cata, por favor. ¡Pancho, veo una luz! ¡No! ¡No! ¡No entres a la luz, Cata! ¡Mejor comes de este pan! ¡No, no, no entro, no entro! ¡Me duele mucho mi cabeza! ¡Ay, Cata, todo va a estar bien, tranquila! ¡No te preocupes! ¿Cuántos dedos ves? ¡Seis! ¡Ay, no! ¡Solo le estaba mostrando un puño! ¡Cata! ¡Ay, sí! ¡Ay, me está viendo, Cata! ¡No! ¡Cata! 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 ¡No! 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 ¡Le ha salido el alma del cuerpo! ¡Cata! ¿Qué está pasando aquí? ¿Cata anuncia? ¡Me voy! ¡No! ¡No te vayas, Cata! ¡No, por favor! ¡Cata, no te vayas! ¡Vete, por favor! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No abandones el cuerpo de Cata anuncia! ¡Me tengo que ir! ¡No puedo parar de subir! ¡No, Cata! ¡Te quiero mucho! ¡No! ¡Cata! ¡No! ¡Te lo dije! ¿Pero por qué te la has llevado a ella? ¡No ha hecho nada! ¡Ni siquiera sé cómo se murió! ¿Qué pasó? ¡Cuéntamelo! Te lo ha dicho, que se golpeó la cabeza, se resbaló y murió. ¡No! ¡Cata! ¡Era tan joven! ¡Solo tenía 77 años y le quedaba mucho tiempo de vida! ¡Cata! ¡Despierta, por favor! ¿Qué puedo hacer para tenerla otra vez aquí conmigo? ¿Qué podrás hacer? ¡Nada! A menos que me des una buena oferta. ¿Una buena oferta? ¿O sea que tengo que hacer ahorita un trato con la muerte? Sí. Ay, Dios mío. A ver, yo sé que a la muerte le gustan los tratos, pero ¿qué puedo darle yo si siempre... ¿Esto qué es? ¿Una ducha? ¿What? Tan pequeña. ¿Yo qué voy a hacer? Si no tengo nada, vivo bajo un puente. Solo mírala a ella. Solo mírala a ella. Tiene familia, tiene una casota, una tía que la quiere y la mamá... Bueno, la mamá la echó de casa, pero el resto de gente la quiere. Sobre todo yo la quiero mucho. Yo haría lo que fuera para que te vuelva con vida, por favor. No sé. Ay, Dios mío. ¿Qué me ofreces? Me tienes que ofrecer algo bueno. ¿Ofrecerte algo bueno? Mira. Ay. Yo. ¿Y esto qué es? Yo, sinceramente, te digo una cosa. ¿El qué? Tráela de vuelta con vida, por favor. Y... ay, esto va a doler. Y te puedes llevar toda mi alma. Puedes llevarme a mí por ella. ¿Qué opinas? ¿Toda tu alma? Sí. Como la que se me acaba de escapar ahora. Este es suculento. Sí. Bueno, quizás le pueda decir que vaya bajando. Baja, Cata, baja. Pero... que me voy a llevar a tu amigo. Pero quiero otro trato con usted. Si se va a llevar mi alma, si me va a llevar a mí por ella. Le va a dar mucho tiempo más de vida a ella. ¡Mucho! ¿Vale? Bueno, lo iremos viendo. ¡Dale! ¡Cata! ¡Cata! ¡Ahí volvió! ¡Ay, Cata! ¡Hola, Pancho! Acabo de hacer un trato, Cata. Ya puedes volver a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque te quiero mucho, Cata. Y la verdad es que prefiero verte a ti con vida que a mí con vida. Vivo bajo un puente igual. No puedo ser más desgraciado. ¡No, Pancho! ¡Cata! Hasta luego, Cata Anuncia. Me voy con él. Vamos, vuelve a tu cuerpo y yo me llevaré a esto. Ay, Cata. ¿Y cómo me va a llevar? ¿Cuál es el procedimiento para que me lleve? ¡Cata, te quiero! ¿Cuál es el procedimiento para que me lleve? ¿Cómo que cuál es? No. No me ¡toma! ¡Ay! ¡No me tendrás! ¡Ay, ya! ¡Vale! ¡Solo me está golpeando, Cata! No me... ¡ay! ¡No me está haciendo nada! ¡Así no me muero, eh! ¿Solo golpecitos? Ay, no, eso es por gusto. Es que eres más tonto. ¿Cómo sacrificas tu alma para salvar la suya? Sí, eso no es de ser tonto. Sacrificar mi alma por salvar a la de mi... ay, es que no sé cómo decirlo. A la de mi ama... bueno, nada. ¡Que no me interesa! ¡Cállate de una vez! Ay, bueno. ¡Nos vamos ya! ¡Vente para acá! ¡Pancho, no! Cata, ¿por qué lo hiciste? Lo siento mucho, Cata. Hasta luego. Nos vemos, Cata Anuncia. No, ¡Pancho! No me sigas, Cata. ¡Te buscaré! Dale, Cata. A donde quiera que estés, solo piensa que te quiero mucho, Cata. Dios mío. ¿Y ahora qué? Ahora fírmame esto. ¿Eh? Como que...
¿Quieres que siga ella con vida? A ver, lo firmo, Gustavo. Ahí está. Te lo he firmado. Perfecto, señor Juancho. Increíble. Y ahora nos vamos, ¿vale? Vale, prepárate. Pero ¿cómo me voy a ir si sigo aquí con vida perfectamente? Vamos a pegar 3 saltos, ¿vale? Y nos iremos al infierno. ¿Tres saltos? ¿Cómo que al infierno? Pero bueno, ¿por qué yo ahí? Si me he portado muy bien. Bueno, tampoco te creas que me dicen eso por ahí. Bueno, está bien, dale, cuando quieras. Uno. Dos. Y tres. ¡Ay, ya! ¡Ay, mi cabeza! ¿Por qué hace tanto calor aquí? Aquí. Pero. Estoy en verdad en Nether. Estoy en el infierno. ¡Ay, Dios mío! Pero no pasa nada. Todo vale la pena. Se puede salvar a Catanuncia. Pobrecita su cabeza. ¿Cómo me debe estar extrañando? Pobrecita Catanuncia. Pero bueno, ahora estoy aquí en el Nerso. ¿What? ¡Hola! ¡Ajá! ¿Pero tú eres? ¿Yo quién soy? ¿Tú eres Mickey Mouse? ¡Puede ser! ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Y qué estás haciendo tú? Yo nada, yo sin... Mira, te voy a contar. Yo simplemente estaba ahí, mi amiga se resbaló, se pegó en la cabeza, luego vino a la parca, cambié alma con ella y estoy aquí. Eso pasó. Vale, no siento lástima. ¿No sientes lástima? Pues yo sí siento lástima. Creo que aquí, en el infierno, todo el mundo viene a sentir como tristeza y... no sé. Ahora voy a sentir lástima toda mi vida, creo que me voy a tirar a la lava. Hasta luego, Mickey Mouse. Ay, ¡adiós! ¡Te ayudaré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Como diría Mickey Mouse, cada uno para su house, ¿no? Ahí voy, me tiro. Sí. ¡Ahí te ves! ¡Ay! ¡Ah!